Bueno, y hace pocos minutos se entregaron a la policía los autores de estos disparos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Juan Carlos Mediavilla nos tiene toda la información. Juan Carlos, buenas noches. Karina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y llegaron con las armas con las cuales percutaron esto el día viernes, donde dieron estos dos delincuentes muerte a esta mujer de 61 años. Los delincuentes los pudimos ver durante esta jornada. Ellos lo que expresan en su testimonio es que están muy arrepentidos y que fue un accidente. Sin embargo, deberían haber pensado antes de percutar por una discusión que se produjo con unos sujetos en la población Lobo Ayudor, lo cual terminó con esta mujer evangélica muerta de 61 años. Pasemos a revisar declaraciones de la Policía de Investigación sobre este caso y estos dos sujetos, información sobre ellos que lo entregó el subcomisario de la Brigada de Homicidios. Escuchemos. La familia optó por concurrir hasta la Brigada de Homicidios y hacer junto a sus hijos a fin de hacer entrega de ellos para que sean puestos a disposición del tribunal respectivo por la responsabilidad que le cabe en este homicidio. De estos sujetos, uno de ellos tiene antecedentes por la ley de drogas. Sin embargo, ellos fueron identificados bajo la identidad de Isaac Sánchez Vergara y Julio Conejero Quesada, este último con antecedentes. Ellos conversaron con los medios de comunicación y esto es lo que dijeron. ¿Qué le puede decir a la familia, señora? Disculpa, que no fue nuestra intención. ¿No fue tu intención? ¿Estás arrepentido? Sí, arrepentido totalmente, fue un accidente. Que me perdonen, que Dios solo sabe que no es nuestro culpa. ¿Arrepentido? Sí, totalmente. Los dos sujetos pasarán mañana control de detención por el homicidio de esta mujer. Estaremos muy atentos en las próximas ediciones para saber más de este caso y las motivaciones de estos sujetos para disparar a esta mujer. Karina. Perfecto, Juan Carlos. Gracias por esta información.